AVCA presenta. AVCA presenta. Que se levantará nación contra nación. Solo es el principio de dolores. Iniciamos esta conferencia titulada La Gran Ramera y su Juicio Final. Y rápidamente leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, para los que tienen sus Biblias, y continuaremos luego en Apocalipsis 16, 15, 16, y después ya iremos directamente allá. Vamos a hacer estas dos seguidas. Apocalipsis 14, 8, y le seguimos en Apocalipsis 16. Dice así la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: hecho está. Y entonces hubo relámpago, voces, truenos y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra, este tema, Señor. Duro, fuerte, Señor. Pero que esta palabra, Señor, sea para advertir, para despertar conciencia, no solamente de personas que están abrazados por el espíritu de Babilonia, sino por cristianos que están siendo arrastrados por
por los hijos de Babilonia. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, esta palabra para bendición a las almas. Amén y amén. Pueden sentarse. La gran ramera. ¿Quién es esta mujer? Tiene que ser una mujer eminentemente abominable, terriblemente abominable, para que Dios en el Apocalipsis se exprese con las palabras más duras y más fuertes que no encontramos en otra parte de la Biblia. Es una mujer que viene sentada sobre una bestia. Una mujer que no tiene necesidad de nada, que todo lo tiene. Es una prostituta que tiene múltiples de encantos y que con sus encantos, con sus hechizos, envenena, embriaga a multitudes. En el Antiguo Testamento existió una ciudad con el cual le dan ese seudónimo a esta mujer del Apocalipsis. Fue Babilonia. Babilonia, la ciudad que siempre fue enemiga del pueblo judío. La ciudad que con sus espíritus y sus encantos destruyó, o más bien invadió o sedujo a la religión más preciosa que había nacido en el Sinaí, como era el judaísmo. Algunos dicen que desde que los judíos regresaron de Babilonia, ya no eran los mismos judíos, espiritualmente hablando. Ya no eran los mismos judíos que habían salido del Sinaí. Algunos dicen que la pureza del judaísmo que había nacido, religiosamente hablando, de la religión judía, la pureza del judaísmo que había nacido en el monte Sinaí, que tenía cosas lindas, bellas, se perdió con el espíritu de Babilonia. Babilonia influenció tan profundamente a la religión judía que hasta hoy en día las diferentes facciones o ramas del judaísmo actual tienen serios y graves problemas de influencia de prácticas de Babilonia. Como por ejemplo, muchos de los judíos hoy en día de todas las religiones siguen siendo supersticiosos. Siguen creyendo en el ojo del venado para evitar el mal de vista. Siguen creyendo en muchas otras cosas supersticiosas que no están dentro del judaísmo verdadero, original. En otras palabras, esa Babilonia dañó la pureza de aquella experiencia espiritual que Dios había levantado en su pueblo judío, que nunca pudo volver a recuperar en su totalidad. Por eso Babilonia del Antiguo Testamento fue enjuiciada por el Señor, y Dios a través del profeta Jeremías maldijo a Babilonia, y Dios dijo que esa Babilonia del Antiguo Testamento, esa Babilonia que no solamente mató, asesinó al pueblo judío, sino que contagió con sus encantos la pureza espiritual del pueblo judío. Dios no soporta ni perdona a cualquiera que trate de hacer daño a su pueblo, como lo vamos a ver en este caso con la iglesia.
Y la ciudad o el reinado que se meta contra su pueblo, ese reinado está condenado a nunca más volver a existir. Y Dios condenó y maldijo a Babilonia en el Antiguo Testamento. Y juró Dios que no se volvería a levantar. Saddam Hussein intentó eliminar esa profecía. Y Saddam Hussein se propuso reconstruir Babilonia. Pero cualquiera que trate de construir la Babilonia antigua está inmediatamente levantándose contra lo que Dios ordenó. Y ya ustedes saben cómo terminó Saddam Hussein. Terminó en la horca. Y Babilonia no se ha vuelto a levantar. Pero ahora el libro del Apocalipsis se dirige a otra Babilonia. Una Babilonia que no está en el Asia o en el Oriente, sino una Babilonia que está en otro lugar. Una Babilonia que ya no viene específicamente contra el pueblo de Israel, sino una Babilonia que contagia, que contamina al otro pueblo que Dios levantó como testigo. Hablábamos en la conferencia de la Trinidad Diabólica el por qué Dios se ha guardado dos pueblos como testigos. Porque no puede ver un solo testigo. Y por eso es que son Israel y la iglesia son dos testigos ineludibles para el gran juicio de las naciones. La Babilonia del Antiguo trató de destruir al testigo del Antiguo Testamento. Y aunque no lo pudo destruir, logró, ¿cómo puedo decir? Contagiarlo. Contaminarlo, esa es la palabra. Logró contaminarlo. Y por eso esa Babilonia fue aborrecible. Pero esta otra Babilonia viene contra el otro pueblo que el Señor fundó y que el Señor compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué se le compara esta otra mujer con el mismo nombre de Babilonia? Porque es el mismo espíritu diabólico que operó en antigua Babilonia, es el mismo espíritu que está operando en esta mujer. Esta Babilonia que tiene, esta nueva Babilonia del Nuevo Testamento, tiene aproximadamente, qué sé yo, unos 1600 años. Porque nació en el siglo IV. Cuando el Imperio Romano estaba pasando la peor de sus crisis. El Imperio Romano estaba muriendo. Entonces, en ese momento, en ese instante, el Imperio Romano decide hacer un casamiento con aquellos a quien los había perseguido duramente, pero nunca no los pudo eliminar. Una vez que esta bestia salvaje, que es el mismo anticristo, pero operando a través de los césares, viéndose que había sido inútil 300 siglos de persecución contra la iglesia que el Señor había fundado en la cruz del Calvario, al ver que no los había podido eliminar, entonces busca otra estrategia y busca cómo casarse, hacer una alianza, un casamiento. Y preparan, sin lugar a duda, la supuesta conversión de Constantino, que no fue otra cosa sino una estrategia política. Y ahí, en Constantino y la supuesta visión y todo lo que usted conoce de ella, el primer emperador romano que supuestamente se convierte a Cristo. Y convierte de la iglesia perseguida de las catacumbas, la convierte
en la iglesia, mejor amiga. En otras palabras, el cordero se volvió amigo del tigre. Y de la noche a la mañana nace de este reducto de cristianos que fueron seducidos por el poder superpolítico de Roma, fueron seducidos, fueron arrastrados. Y aquellos obispos, como se le decía en aquel entonces, pastores, de ser aquellos hombres perseguidos, de ser aquellos hombres que apenas les alcanzaba para comer, de ser aquellos hombres que no tenían la posibilidad de conseguir un corcel, caballo de pura sangre, y tenían que conformarse a andar en un burrito. Ahora, de la noche a la mañana, estos obispos, estos pastores, tienen el privilegio de dejar de andar en un burrito y andar montado en un corcel, como quien diría hoy en siglo XXI, un Mercedes-Benz. De tener una casita sencilla y humilde, como una catacumba, a pasar aquel obispo a una casa, a una mansión, al estilo de los Césares. De momento nuestra iglesia se ve seducida por el espíritu de Babilonia, la riqueza de Babilonia, los hechizos de Babilonia, los deslumbres de Babilonia. Y por supuesto, aquellos siervos fueron contaminados. Porque a veces es difícil no ser seducido por el poder o por la riqueza. ¿A quién, dice alguien, no le gusta la buena vida? ¿A quién no le gusta que le sirva? Y aquellos pastores pasan de ser servidores a ser servidos. Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que era el Espíritu de la Santa Cena, ¿recuerdan? Cuando el Señor lavó los pies y le dijo a Pedro y a todos los discípulos: si yo, siendo vuestro Señor, me he hecho siervo, ¿cuánto más ustedes? Pero en aquel momento que ellos son atrapados por el imperio malévolo de Roma, y esa Roma que viene influenciada por ese espíritu diabólico de Babilonia, seduce a esos siervos del Señor y les quita la idea de que ellos son siervos y les dice que ahora ellos son príncipes. Ahora ellos tienen que vivir como el César. Ahora ellos tienen que vivir como el emperador. ¿No es esa también la idea que tenemos en este momento con los apóstoles de la prosperidad? ¿Qué es lo que enseñan hoy en día los apóstoles de la prosperidad? Que el pastor ya no es siervo, que ahora somos príncipes. Que el príncipe no sirve, sino que al príncipe le sirve. Ese es el espíritu de Babilonia. Y ahí se da el nacimiento con siervos que originalmente fueron hombres verdaderos, que originalmente iniciaron en una iglesia verdadera, pero que se contaminó por el poder, pero que se vio atraída, como nuestros judíos en Babilonia se fueron atraídos por los hechizos de Babilonia. Y como cambiaron su mente de que ya no eran siervos sino príncipes, empezaron a abrirle las puertas a ideólogos o a sabios que viniesen a tratar de convencer a la pobre feligresía que había sido perseguida
a tratar de convencerles que todo lo que habían predicado en el pasado, en los 300 siglos atrás, se habían equivocado. Que es que ellos lo habían visto de otra manera. Y ahí vienen los nuevos filósofos, como San Agustín de Hipona, y siembra con aquella nueva iglesia una filosofía, porque no puede haber un pueblo fundamentado sin una sólida filosofía. Y nace aquella teología que le iba a patentizar a ello. Y escribe San Agustín de Hipona el famoso libro La Ciudad de Dios. Y ahí siembra la semilla San Agustín de Hipona y quita a la iglesia que había quedado del reducto todavía verdadero la idea de que es una luz entre las tinieblas y una anunciadora del Evangelio de Cristo, y le cambia la idea de que ella no es una simple mujer común y corriente, sino que ella es una mujer para ser amada por todas las naciones. Y ahí, por eso se dice que Constantino es el padre original de la Iglesia Católica, el fundador de la Iglesia Católica. Si legalmente tendríamos que hablar, efectivamente, es San Agustín el verdadero, es Constantino, el emperador Constantino, el verdadero padre, el verdadero fundador de la Iglesia Católica. Y a finales del siglo IV, un emperador de origen español, llamado Teodosio, en el concilio de Constantinopla, que es donde legalmente se va a firmar el nacimiento ya, el establecimiento total y absoluto de la Iglesia Católica, apostólica y romana. Y Teodosio firma el documento con el título que a partir de ese momento se llamará la Iglesia Católica, apostólica y romana. Y escribe Teodosio que al ser la Iglesia Católica, romana y apostólica, la Iglesia del Imperio Romano, escribe que por tanto solo la Iglesia Católica podrá ser heredera de todos los bienes del Imperio, de todos los bienes del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir? En todos los pueblos y naciones donde el Imperio Romano tuviera influencia, inversiones, pasarían a ser propiedad de esta mujer, de esta nueva mujer que había nacido. Así es que esta mujer nace rica en ese momento. Nace con un superpoder económico. Impresionante. Grande. Y al nacer una mujer rica, impresionante, veamos a ver. Bienaventurado indica que esta es la tercera de las siete bienaventuranzas en Apocalipsis 1:3. Ya tiene toda la cita bíblica. Aquí vengo como ladrón. Recuerda la advertencia de Jesús para los creyentes de estar velando, porque la venida del Señor puede ser en un momento inesperado. Es decir, que no hay fecha como decir que va a venir el miércoles a las 10 de la mañana. No. Sino que cuando viéramos el cumplimiento de todas estas cosas, quiere decir que en cualquier momento el Señor puede venir. Al llegar la séptima copa, el Señor se acordó de la gran ramera y anuncia un severo juicio contra ellos. Se acordó. Yo quiero dejar un poquito más para la parte final, pero quiero dejarle un adelanto. Si este juicio es apocalíptico, quiere decir que es para estos días. No sucedió, no ha sucedido. Si estamos viviendo, que así lo es,
Si estamos viviendo tiempos apocalípticos, entonces esta profecía es para estos días y los que vienen. Así es que lo estamos viviendo en este momento. Es interesante porque cuando el séptimo ángel, que es en la parte cruda, parte culminante de la gran tribulación, donde están los juicios del Señor de las siete copas, una tras otra, juicio tras juicio, en la séptima copa, en medio de un tenebroso pero terrible terremoto que sacude al planeta Tierra con terrible movimiento. Algunos que dicen que el terremoto del arrebatamiento dejará tan debilitado el planeta Tierra, tan debilitado, que 7 años después la Tierra se tratará de acomodar ante ese terremoto que ocasionó el rapto y provocará ese impresionante terremoto. Entonces, cuando se dé ese terremoto tremendo, la santa ciudad se quiebra como repudio ante la contaminación que está haciendo la bestia anticristo. Y en medio de aquel juicio, de aquel temblor, de aquel terremoto, el ángel, el séptimo ángel del juicio, se prepara a derramar su copa. Pero cuando va a derramarla, a mí me gusta la expresión que hace el griego de esto. En el griego se utiliza, y algunas antiguas versiones está mejor traducido. Una antigua versión lo traduce: y se acordó Dios. Cuando el ángel va a derramar su copa, se acordó Dios. Otra traducción es: y vino a la memoria. Y algunos expertos dicen que la Iglesia Católica, quien ya vamos a identificar que es ella, va a cometer un pecado. Va a cometer un pecado tan abominable, pero tan abominable, tan abominable. Por supuesto, no contra el mundo, sino contra un pueblo que tampoco es Israel. Ya lo sabemos que pasó en el Antiguo Testamento con Israel. Es con su iglesia. Ahora, si la iglesia no estará en la gran tribulación, que así será, la iglesia no estará en la gran tribulación, entonces ese pecado se tiene que cometer antes del rapto. ¿Cuál podría ser ese pecado? Tiene que ser un pecado tan abominable, pero tan abominable, que va a llenar de ira al Altísimo Dios. Porque el original dice la forma en que Dios reacciona: y se acordó Dios. Y reacciona el Señor, el Altísimo. Reaccionará con esta sentencia: ahora, denle el doble del cáliz de mi ira, según Apocalipsis 18. ¿Qué pecado? Para que lleguemos a eso, primero analicemos más un poco sobre esta temible, terrorífica gran ramera. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Qué interesante esa expresión que utiliza, qué interesante esa expresión. Y muy sospechoso lo que ha surgido en los últimos años, porque hasta un poco menos de 20 años
Nadie, ¿verdad, Vidal? Nadie oíamos hablar de espíritu de borrachera. Nadie. Pero qué interesante, porque dice ahí con el vino, los embriagó, los emborrachó. ¿Cuál es la palabra que utilizan todos estos? Espíritu de borrachera. Estamos embriagados. Y la primera vez que utiliza la palabra embriagado, la Biblia no la utiliza en relación al Espíritu Santo, sino en relación a la gran ramera. Dice que la llevó, dice, te mostraré la sentencia, le dice el ángel. ¿Por qué? Porque Juan se queda asustado. ¿Y por qué se queda asustado Juan? Porque tres veces consecutivo ha escuchado la palabra gran ramera. Apocalipsis capítulo 14, ya se lo leí. Apocalipsis capítulo 16, si vi salir de la boca del dragón y de la boca de falsos profetas. Vuelve a mencionarlo en el 16, la gran ramera, y ahora en el capítulo 15. Si es que Juan está sorprendido, y en ese momento ya Juan ha visto posiblemente, en el mundo espiritual, en que Dios le está mostrando el futuro, la clase de pecado abominable que esta mujer habrá cometido contra el pueblo de los santos. Así es que el mismo Juan, de acuerdo al pasaje que estamos viendo ahí, el mismo Juan está repudiando. O sea que el mismo Juan se siente como, ¿cómo se puede decir cuando alguien, Dios mío, como cuando usted ve, escuchen los pastores que están en el cielo, están aquí, cuando ustedes ven a los hermanos que vienen de un encuentro practicando cosas tan feas? ¿Cómo reacciona usted? Horrorizado, así podría ser la palabra, horrorizado. Juan no podía creer que una mujer tan abominable fuera tan malvada como para hacer estas cosas tan horrorizantes contra el pueblo de Dios. Entonces Juan está diciendo, ¿cómo es posible esto? Pero viene el ángel y lo calma y le dice, yo te mostraré. Le dice el ángel, yo te mostraré el juicio contra esta malvada mujer. Y es muy interesante porque dice Juan que fue llevado en el espíritu al desierto. Y quiero compartir más adelante en esto. Volvámoslo a leer aquí, esa parte. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado de los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que usted está viendo en esta imagen aquí, esta imagen que usted está viendo aquí, es la plaza de San Pedro. Con esa calle principal, la número uno que da acceso a la plaza de San Pedro. Y por ende, al impresionante templo de San Pedro, que así se le llama, la Basílica de San Pedro. Donde está el mero trono del mero Papa. Si usted se fija bien en esta imagen, fíjese bien, se dará cuenta que la imagen de esto es exactamente la parte íntima de una mujer. Fíjese bien, es la matriz de una mujer. ¿Y por dónde entra todo el pueblo y el vulgo que va a visitar a esta ramera? Entra por aquí. Así es que la misma plaza que ellos hicieron, esa plaza que es el emblema donde el Papa sale, o donde se sale a anunciar el nuevo Papa, o donde aparece cada semana saludando a los miles de pseudo seguidores.
Desde el momento que esa muchedumbre, el vulgo, el pueblo, que dicho sea de paso, en ese lugar solo es para el vulgo, solo es para el pueblo. Porque los reyes y los príncipes son recibidos en la parte más interna, donde también está la mismita forma para entrar. Pero en esa otra parte, donde está sentado él en el trono de San Pedro, entre comillas, es solamente para reyes. Y la Biblia los clarifica ahí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, primera parte. Y después dice, y todo el pueblo de la tierra también fornican con ella. Entonces, es interesante porque yo posiblemente ellos sin darse cuenta hicieron lo que el Apocalipsis ya había profetizado. Desde el momento que el pueblo, vulgamente hablando, entra en la plaza de San Pedro, por esa forma en que está hecha, ya están fornicando con ella. Tremendo, ¿no? Con la cual se fornican los reyes de la tierra y todos los habitantes de la tierra se embriagan con el vino de su fornicación. Interesante, quería mostrarles esta plaza de San Pedro porque tiene grandes hechos apocalípticos. Lo que usted está viendo ahí es el famoso trono de San Pedro. En este lugar solamente pueden ser recibidos única y exclusivamente, como le dije, reyes, gobernantes o personas famosas, millonarios. Cualquiera que es atendido por el Papa en el propio sillón del San Pedro, tiene dos, el sillón de San Pedro o el lugar protocolario. En el lugar protocolario, él recibe a los gobernantes que no son afines a la gran ramera, entre comillas. Pero en el lugar de San Pedro, en ese sillón que está viendo, ahí solo son recibidos aquellos que pertenecen o son aliados de ella. Para poder tener, entre comillas, el privilegio de ser recibido en el sillón de San Pedro, la persona que es recibido tiene que inclinarse ante el Papa. O sea, tiene que poner su rodilla en el piso, inclinarse, y el Papa extiende el anillo, la mano derecha donde está su anillo. Y el invitado tiene que besar ese anillo como señal de estar recibiendo la bendición del Papa. Lo que usted ve detrás de esto, y que los muchachos lo van a pasar después, porque es un estudio que va a ir a todo el mundo, el primero, y estos van a ir a todo el mundo desde aquí, y se va a pasar digital para que se pueda ver mejor la imagen. Esto hasta el mismo Discovery ha sacado documentales sobre este sillón, pero más que el sillón, la imagen que está detrás. Los católicos le llaman a esa imagen que está atrás, le llaman el árbol genealógico. Popularmente, eso se dice en aspectos populares, pero el escrito que está allí no es el que, no es árbol genealógico. El escrito que está abajo ahí en la placa es monumento a la serpiente antigua. Es decir, que cuando un líder llega donde el Papa y se inclina ante el Papa para besar el anillo, realmente ante quién se está inclinando. Cuando él hace esto y se inclina y extiende, el Papa extiende la mano y le besa, ¿ante quién se está inclinando? Ante la serpiente antigua. A decir que los gobernantes, por eso es que dice el pasaje, y los reyes de la tierra fornican con ella. Sigamos viendo más aquí.
La referencia a uno de los siete ángeles que tenían las siete copas marca este pasaje como una continuación de 16, versículo 17 y 21. La próxima referencia a Babilonia, la grande, versículo 5, tiene el mismo efecto de enlace. Muchas aguas se interpretan en el versículo 15 como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y aunque Babilonia es solo llamada la ramera, con posesiones materiales, con adoración falsa y con orgullo, este es comentario del nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Ahora Juan se detiene o hace un paréntesis para dar detalles de esa gran ramera. Y este capítulo 17 está dedicado a dar todos los pormenores sobre la identidad de esta malvada ramera, la cual está sentada, en otras palabras, confiada sobre el dominio de las muchas aguas, es decir, pueblos, vasallo. O sea que la soberbia, el orgullo de ella es porque ella está confiada por los múltiples de pueblos en las cuales ella está dominando. Esta malvada mujer es una mujer atractiva, pues sus amantes son los reyes de la tierra y los muchos pueblos están borrachos del vino de su fornicación. Dios mío, cada vez que miro a esta gente borracha de los encuentros, tanto del G12 como del modelo de Jesús, o de los grandes eventos apostólicos, y veo a esa gente borracha, y posiblemente ustedes, pastores, han visto, fíjense bien en la cara, fíjense en la cara de los que están borrachos en estos eventos, fíjense en la cara. Las reacciones de ellos, aquellos como están borrachos y todo, dice que los ojos son una ventana. Fíjese en los ojos de ellos, de esta gente que está embriagada, o esa gente que está con espíritu de risa. Solo fíjese en los ojos y va a descubrir que lo que ahí se está moviendo es para que los pelos se le pongan de punta. Entonces es el espíritu embriagador de esta ramera lo que está metiendo. Esta ramera que confía en la multitud de los pueblos que están sobre ella. Me llevó en el espíritu al desierto, versículo 3 y 4. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Interesante. Desierto es símbolo de sequedad y muerte. El agua es el vital líquido que da vida. Pero donde está ubicada esta mujer, las aguas son muertas. Esto nos da la idea de las condiciones del continente donde esta mujer tiene su sede o está sentada. Es muy interesante. Juan dice, y me llevó a un desierto. ¿Qué es el continente europeo en este momento, espiritualmente hablando? El lugar que un día hubieron aguas, porque un día, hace muchos siglos de nuestra era cristiana, el cristianismo brilló en Europa. Allí en Europa es donde se levantaron tremendos hombres de Dios, tremendos paladines, un John Hus, un Calvino, un Martín Lutero. Muchos de los hombres de los mártires de Jesús que nosotros estudiamos en los institutos bíblicos y en los diccionarios y en los comentarios que tenemos de la Biblia, muchos de esos héroes son europeos. Ese continente que fue rico, ese continente donde habían manantiales de vida,
en estos momentos es el lugar más frío espiritualmente hablando. Cuando usted va a Estados Unidos, usted un día domingo, usted encuentra en cada cuadra, en cada mía, 3, 4, 5 iglesias evangélicas en Estados Unidos, adorando al Señor. Es la nación donde más servicio al Señor se hace en los domingos. Pero cuando usted va a Europa un domingo, hay una sequedad espiritual. Los templos se han quedado como museos. Es impresionante el testimonio de Miguel Rosell cuando habla en nuestro programa El Mundo Actual, que lo tengo ahí en Washington DC. Miguel, que no es muy querido por los cabezas calientes del dominionismo de pastores en España que están con la cabeza hueca llena de el reino ahora. No quieren a Miguel por una sencilla razón. Porque mientras ellos hablan de grandes victorias en España, Miguel les bota todo porque Miguel les dice que no es verdad. Que en España ni siquiera llega, oiga bien, ni siquiera el número de evangélicos en España llega ni siquiera al 0 punto de evangélicos. Ni siquiera hay la mitad de un punto de evangélicos en España. Y como Miguel es exégete, se lo saca con prueba. Y claro, eso les molesta a ellos. ¿Y sabe qué dice Miguel? Si no fueran los latinos que se han venido de Sudamérica a vivir a España, estaría fracaso total de evangélico en España. Lo mismo Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra. Hay una sequedad espiritual. Y muchísimas de esas iglesias latinas ya sucumbieron y cayeron en la apostasía. Así que en este momento Europa es un desierto. El desierto es símbolo de muerte. Así es que la mujer está sentada en ese desierto, lugar de muerte. Lugar que una vez fue lugar de vida, hoy es lugar de muerte. Eso inmediatamente nos identifica entonces que esta gran ramera está sentada en Europa, ineludiblemente. Las aguas son muertas. Esto nos da la idea de las condiciones del continente donde esta mujer tiene su sede, está sentada. Juan dice que está sentada sobre una bestia escarlata. Para tener mayor luz sobre esto, valdría la pena estudiar los detalles de la cuarta bestia descrita por Daniel en el capítulo 7:7, versículo 8. Esto nos da una idea de absoluta seguridad que se trata de la misma ciudad ramera que fuera primero cuna de los césares y ahora es cuna de los cardenales. Sin lugar a duda, en la misma Roma, pero con otro nombre. La misma Roma que albergaba a los criminales asesinos césares y que todos se autodenominaron dioses, pero que ahora cambió de nombre. Se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es el mismo espíritu. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia. ¿Por qué misterio? Porque no necesariamente es la Babilonia del Antiguo Testamento, sino es otra mujer que trae el mismo espíritu. Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, esta mujer, esta ramera, que se menciona con la antigua ramera del Antiguo Testamento, esta ramera
está ebria de la sangre de los mártires y de los santos. Interesante la forma en que expresa Juan. La sangre de los santos y la sangre de los mártires. Cuando Juan recuerde que Juan es judío, y cuando un judío, igual que lo hacía Daniel, se refería al pueblo de Israel, pero a los fieles, no a todos. En Israel no todos son santos, hay un montón que se van a perder. Cuando se refiere a los judíos fieles, temerosos, ellos se referían con la palabra santos. Dice, mire la expresión que hace aquí. Dice, y te diré el misterio, la cual está ebria de la sangre de los mártires y de los santos, de los santos y los mártires de Jesús. Ineludiblemente no cabe, y eso no queda la más mínima duda, de que está hablando de la que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Es que su misma historia lo patentiza. La Iglesia Católica Romana en la Edad Media persiguió sin misericordia y con crueldad al pueblo judío. Asesinó, mató miles, centenares de miles. Algunos dicen que ese fue el primer holocausto judío. Hay historias aterradoras en el pueblo judío de esa época. Cómo le arrebataban los niños a las mujeres judías, el Vaticano, por orden del Vaticano. Supuestamente el Vaticano para bautizarlo, porque esos niños eran infieles. Y esos niños, miles de niños que le fueron arrebatados a esas mujeres judías, nunca más volvieron a ver esos niños. Hay una canción judía que habla de esa época triste, terrible. Y dice, la oveja madre llora y llora porque su cachorro se perdió. Algunos dicen que miles de esos judíos fueron robados por el Vaticano para criarlos el Vaticano y convertirlos en sacerdotes. O los donaron a familias ricas católicas para que los criaran como niños católicos. Algunos de esos niños, dicen, más tarde llegaron a ser como el caso de Dante. Hoy la comunidad judía reconoce que posiblemente Dante era judío y que pudo haber sido uno de esos niños que fue robado, y que de alguna manera Dante conoció después la historia. Y claro, en una época donde estaba la Inquisición, ser escritor tenía que ser con mucho cuidado. Y como Dante había sido criado con una familia de gran influencia católica, así es que Dante, aprovechando eso, escribe un libro que se llamó La Divina Comedia. Algunos dicen que fue la venganza de Dante contra la gran ramera por todos los miles de judíos que le arrancaron a sus madres. En su libro La Divina Comedia, Dante clasifica el infierno en diferentes depósitos, como ustedes, algunos habrán leído la historia, que hasta hoy en día es un libro vendido. Pero en la parte más cruda del infierno, más cruda, lo peor del infierno, Dante ubica a los propios papas. En otras palabras, que de una manera astuta, Dante dio a conocer al mundo que los papas eran las personas más malvadas del mundo, y que los vio a todos los papas, los vio él en la parte más brava del infierno. Solo el judaísmo recuerda lo duro, lo cruel que fue vivir en Europa en época de la Inquisición.
pero no solamente el judaísmo. La parte dice, y los mártires de Jesús. Los historiadores, como John Fox y su libro Mártires de Jesús, nos relata las cosas más escalofriantes que uno puede imaginar. ¿Cómo es posible que una mujer que se dice ser la esposa del Cordero, que una mujer que se dice ser la iglesia escogida del Señor, haya sido tan despiadada y tan criminal y tan asesina, en que no solamente asesinaba a los seguidores de Jesús, que lo más fácil hubiera sido darle un tiro, sino que los mataba con las más grandes torturas? Torturas terroríficas, espantosas, inimaginables, que solo cuando uno va a los famosos museos de la Inquisición, como estamos viendo en esta imagen, una idea aquí, hacían todo un espectáculo si humillaban a los santos de Jesús. Algunos testimonios de John Fox, habla, por ejemplo, aquella familia, cuando aquella niña de 8 años agarran a su papá y a su mamá y lo ponen en el asador al rojo vivo, en un asador al rojo vivo, un sartén. Perdón, voy a citar bien lo que dice John Fox en su libro Mártir de Jesús. Y están los dos papás y agarran a la niña, a la niñita, al angelito de solo 8 años, al angelito, solo 8 años. La agarran y la ponen en el asador. La idea era que al mirar a su niña quemándose, el papá y la mamá renegaran de su fe. Pero dice John Fox que la niña comenzó a cantar una canción. Y cantaba, Cristo viene, el Señor viene por su iglesia. Y sus últimas palabritas, mientras iba quemando, las últimas palabritas de aquella niña eran, Padre, no renieguen del Señor. No renieguen. Él los está esperando. Esos son los héroes. Esos son los verdaderos mártires. Ahora vienen unos hipócritas, mentirosos, falsos profetas a decir que no hay que hablar que Cristo viene porque falta mucho. Y digo así porque hoy que más pruebas y evidencia tenemos de la venida de Cristo. En esa época ellos no tenían una sola señal de que Cristo venía, y aún estando en el propio asador, aquel angelito de Dios cantaba con orgullo y con honor, Cristo viene. ¿Por qué nos vamos a avergonzar ahora a hablar, gritar y decir que Cristo viene? Los historiadores dicen que en los 500 años que duró la persecución de la mal llamada Santa Inquisición, el Vaticano asesinó, eso dicen los historiadores, el Vaticano asesinó en los 500 años no menos de 60 millones de evangélicos. 60 millones de evangélicos. Ahora entendemos lo que dice el profeta, el apóstol, el Juan, la que está ebria, no está sus manos manchadas de sangre, no dice que está manchada, dice que está borracha, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y ahora viene Benny Hinn y dice que el Papa ama a los cristianos. Viene con ese cuentazo. O
¿O vienen estos pseudos predicadores ecuménicos que constantemente los escuchamos decir, su santidad fulano de tal? Yo quiero decirle, con todo respeto decir, pero él no es mi santidad. Mi santidad es aquel que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Estos hombres malvados, infiltrados, hoy en día nos están poniendo otra cara y nos están haciendo creer que esta mujer no es tan mala como Apocalipsis la describe. Y nos están tratando de limpiar la cara. Sigamos a ver qué dice aquí. Aquí estamos viendo, solo que tengo una idea de lo cruel que fue esa Inquisición. Solo mire aquí cómo los ponían a los cristianos. Miren esa forma. En otros les ponían embudo y les echaban agua hasta que se reventaran. A las mujeres cristianas les abrían su vientre y les metían gatos vivos. Escuchen, escuchen ustedes, apóstoles de la prosperidad. Si ustedes no se arrepienten en la gran tribulación, esta bestia pelará su verdadero diente junto con esta ramera y hará lo mismo que hicieron con nuestro santo, el Antiguo Testamento. Al describir el ángel, la palabra misterio nos da la idea que los pretenciosos títulos de esta mujer, de los pretenciosos títulos de esta mujer, ella se presenta como la esposa del Cordero de Dios. Esta ramera es madre de múltiples de hijas bastardas, por lo que nos da la idea de que no es solo ella, sino que sus hijas también son cómplices de todas las abominaciones. Esta diabólica mujer es la asesina del pueblo judío y de la iglesia evangélica. Al decir que es la madre de todas las rameras, en el estudio que recién grabé en Managua, Nicaragua, titulado Nunca os conocí, estoy hablando del pastor prostituto. Esa es la palabra más correcta. ¿Y qué significa la palabra prostituto? Hombre que vende su cuerpo para prostituirse. Y estoy hablando de los pastores que han prostituido su ministerio, que han corrompido su ministerio, que se han vendido por unos miserables dólares más sus propias convicciones. Hace poco, cuando se discutía poderes políticos o posiciones que se podían ocupar por haber dado respaldo en el nuevo gobierno, todos estaban peleándose a ver qué. Yo recuerdo que yo me dirigía y dije a uno de los líderes, no me interesa ni un solo puesto, repártanselo ustedes. Mi ministerio no está en venta. Tremendo esta situación, el pastor prostituto, pastores, siervos que ustedes conocieron antes, hombres que aquí la iglesia, apóstoles y profetas, los ganó, los mandó como pastores a Canadá, los mandó como pastores a Texas, Houston, Texas. Hombres que ustedes sabían que eran hombres humildes, sencillos. Hombres que ustedes mismos vieron crecer aquí en Santa Rosa de Lima,
que los vi, los miraron, que eran humildes, zapatos, con pies descalzos. Pero que de momento vino el espíritu de Babilonia y los sedujo. Y el espíritu de Babilonia les dijo: tú no naciste para ser miserable, tú naciste para ser rico. Tú no naciste para ser siervo, tú naciste para ser príncipe. Y ustedes han visto esos hombres que un día fueron hombres de Dios, ahora completamente prostituidos. ¿Cuáles son los frutos de una prostituta? Cuando usted ve una persona, una muchacha humilde, virgen, viste modestamente, viste sencillamente. Pero una prostituta, como cada noche está ganando dinero mal habido, trata de andar con suma esplendidez, porque necesita hasta atraer. Entonces, esta prostituta seduce, enamora. Y esta gran prostituta del Apocalipsis, su misión es enamorar. Ya tiene a los reyes de la tierra. Tiene muchos pueblos. Pero ahora viene con otro pecado, que es el que yo estoy para llegar a la parte culminante de esto. Otro pecado. Si vamos a irnos hasta corrido de aquí mismo, en esta manera. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya lo sabemos. Sabemos ineludiblemente que es la Iglesia Católica, porque Roma es la única ciudad religiosa que gobierna sobre los reyes de la tierra. No hay ninguna otra religión. Los islámicos, cierto, están creciendo y todo, pero los islámicos no tienen el poder político que tiene la Iglesia Romana. Tan fuerte es el poder político que tiene la Iglesia Romana, que es la única religión que tiene su propia sede diplomática. En cada país ella tiene una embajada diplomática, le llaman la Nuria Arzobispal. Y el cura tiene los mismos derechos de un diplomático, de un embajador. Es la única mujer que tiene una banca en la sede de las Naciones Unidas. Tiene derecho a opinar y a decir. Y tiene derecho a voto. A que gobiernan los reyes de la tierra. La que está rodeada de siete montes, le dice el ángel. La única mujer que está rodeada de siete montes no es Jerusalén, porque Jerusalén son ocho montes. La única mujer que está rodeada de siete montes y que gobierna sobre los reyes de la tierra es Roma. Porque no me venga a decir usted que Jerusalén reina sobre los reyes de la tierra, porque más bien es la Cenicienta. Todo el mundo está peleando contra el pueblo judío. Dice, la que está sentada y la que está rodeada de siete montes. O sea, aquí no deja duda el ángel, la más mínima duda de quién se trata. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Aunque algunos dicen que aquí, en esta parte de Apocalipsis 8 y 11, algunos dicen que aquí está significando los siete reyes, emperadores y Domiciano, que vino a ser el sexto y el octavo y que duró breve tiempo. Hay otra teoría también que dice que si esto es para el tiempo del fin, entonces tendría que haber iniciado esta profecía desde el momento del renacimiento del pueblo judío, que es cuando la higuera empieza a retoñar. Y esto comenzó en el siglo XX. Si eso es así, algunos dicen, habría que ver el número de papa
entre el siglo XX y el siglo XXI. Y en una forma impresionantemente sorprendente, del siglo XX al siglo XXI han habido 8 papas. Pero de los 8 ha habido un fenómeno. Ha habido un fenómeno. Juan Pablo II se convirtió en el 7º de los papas. Pero en el 8º de los papas, pero a la vez en el 7º. Entonces, por eso muchos dicen que Juan Pablo II, recuerden que Juan Pablo sustituyó a Juan Pablo I, el papa que fue asesinado, así ya se sabe, pero que no llegó a sentarse en el sillón de San Pedro, porque fue muerto exactamente el día 33, porque el papa no se puede sentar en el sillón de San Pedro sino hasta el día 33. Símbolo masónico. Pero como Juan Pablo I murió exactamente a las 6 de la mañana, amaneció muerto, a las 8, que era la investidura en el sillón de San Pedro, no se sentó. Quedó vacante ese nombramiento. Si es que Juan Pablo II vino a ser el 7º y fue el 8º. Y está para ir al abismo, dijo. Algunos estaban hablando de su muerte. Y entonces quien emergiera ahí, quien emergiera, podría estar como en el más sospechoso de la segunda bestia. En este caso, lo que hablábamos. Cuidado. Solo el tiempo nos dirá, pero sin lugar a duda, tendríamos que seguir mirando muy de cerca a ese papa. La moneda del euro, para darles una idea de qué tremendo poder de influencia tiene el Vaticano. Tremendo poder de influencia tiene el Vaticano. Que en este momento de esta crisis económica, la que se está beneficiando es el Vaticano. ¿Sabe por qué? Porque sus bancos son los que están comprando toda la deuda. Banco Santander, sus superempresas, sus otras cadenas de banco, están comprando toda la deuda. Y recuerde lo que dice, los 10 reyes que congenian con ella, Apocalipsis, versículos 12 y 13, que congenian con ella, entregarán su trono y su autoridad a la bestia. Los reyes es la Unión Europea. Y hay algunos misterios entre la séptima cabeza que le estuve hablando con ustedes, que era Estados Unidos. Si Estados Unidos es la séptima cabeza de esa bestia, entonces Estados Unidos tiene mucho que ver en combinación con la gran ramera y con la bestia. Recuerde que al fin y al cabo es el falso profeta junto con los reyes quienes le entregarán el poder a la bestia. Y es muy interesante, porque hay algunos misterios que nunca podremos resolver nosotros hasta que estemos en el cielo. Como por ejemplo, alguien anda aquí un billetito de a $20 que todavía no lo haya gastado comprando los estudios. Un billetito 20. Por ejemplo, si usted agarra este billete de a 20, mire cómo se lo voy a hacer. Si usted agarra este billete de a 20, y lo dobla con la cara hacia abajo, así, dobladito en el medio. Voy haciendo rápido. Y luego lo hace así como un barquito, así. Así, en esta manera, con la parte de la letra hacia abajo. Lo hace así, aquí, y lo pone así. Y cuando lo pone en esta manera, o lo puede hacer también aquí. Sí, aquí, al otro lado, así. Si lo hace así, inmediatamente usted va a ver en el billete de 20, dos torres, las torres gemelas, quemándose, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Vamos a ver si lo pueden ver aquí. Ahí está, mire.
¿Lo vio? Lo del atentado del 11 de septiembre, que preparó el camino para el anticristo, es un misterio que solo lo sabremos cuando estemos en el cielo. La verdad de todo eso. Pero cuando yo le pregunté a un amigo mío, Alex Alaluf, el ingeniero, doctor, científico y manager de la supercomputadora La Bestia, cuando le pregunté a Alex Alaluf acerca de lo que decían los escritores norteamericanos, volvamos a la imagen del dólar, del euro. Y un día yo le pregunté a él por esta moneda, el euro, y le dije que habían escritores americanos que dicen que el euro es la moneda del anticristo. Yo no le dije el anticristo para que no me mirara un poco raro. Le dije yo, ellos dicen que va a ser la moneda del nuevo gobierno de orden mundial. Así era más bajable que me lo recibiera. Y entonces él me dijo estas palabras. Se rió y me dijo, no. Me dijo, Antonio, tú conoces la ley judía. Que todo debe de ser patentizado por dos testigos. Me dio un interesante, dos pruebas contundentes, dos, sin dos no se puede hacer nada. Me dijo, el gobierno del orden mundial sabe que con una sola moneda no tendría la credibilidad para el control financiero mundial. Necesita dos monedas. Lo que sí te puedo decir, me dijo, nunca olvido esa palabra de él que me dijo, lo que sí te puedo decir con evidencia es que va a venir una crisis financiera. Cuando esa crisis financiera venga, el dólar caerá, pero no desaparecerá, sino que el euro saldrá al rescate del dólar y lo comprará. Eso ya sucedió. Ya lo tenemos. Pero me sacó algo más. Saque un billete de a 5. Saquen un billete de a 5. ¿Tienen un billete de a 5? Si lo tienen, sáquenlo y ya van a pasar los hermanos ahí con la canasta. Dóblenlo de la misma manera que doblé el billete de 20, con un barquito. Ahora que lo doblaron como le dije. Miren lo que les voy a enseñar, lo van a ver aquí, se lo voy a enseñar ahí en las pantallas. Vamos a tratarlo de poner, miren lo que va a aparecer aquí. Miren, ¿lo están viendo bien? ¿Qué están viendo? El gorro, la micra, ¿así es? La micra del Papa. Pregunto. ¿Qué está haciendo la micra del Papa en la moneda norteamericana? Ahora, volvamos al euro. Vamos al euro. Vámonos al euro. Vamos, mijo, al euro. Vamos al euro. Ahora miren aquí. No me puedo acercar allá para no. Miren aquí. Fíjense bien y abran bien los ojos. ¿Qué están viendo ustedes aquí? No. Aquí. Lamentablemente, aquí, vamos a ver si se ve mejor aquí. Aquí se ve mejor. ¿Qué están viendo aquí? Exactamente aquí, mire. ¿Qué exactamente aquí? Mírenlo. Aquí, ¿ve? ¿Ya vieron? La micra del Papa. ¿Qué está haciendo en las dos monedas el mismo gorro del Papa? ¿Qué quiere decir con esto? La gran ramera está controlando todo. La gran ramera y su juicio final. Y todos los que adoran los seguidores de la gran ramera es alguien o un poder que ya existió en los días de Juan en el Apocalipsis. Existe el espíritu del anticristo, también conocido como el espíritu del error. Primera de Juan 4:3 y primera de Juan 4:6. Pablo dice que este espíritu de mentira es enviado a los cristianos que nunca quisieron permanecer en la verdad. En este 2 Tesalonicenses 2:11-12. Los hechiceros del faraón también imitaron los prodigios de los Moisés, como lo vimos en la primera. Y aquí es donde vamos ya. Aquí ya vamos a la parte final. Ya.
¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que esta temible ramera cometerá y que tiene que ser antes del rapto? Porque ¿para qué después del rapto? Si se supone que todos los santos ya se fueron, los verdaderos. Los que se quedaron son los infieles. Así es que este pecado tiene que cometerse antes del rapto. Porque como lo hemos dicho Miguel Rosell y su servidor, lo hemos dicho, ¿qué caso tiene la apostasía después del rapto si los que se quedaron fueron apóstatas? O si el diablo sabe que el arrebatamiento está a las puertas, ¿usted cree que se quedará de brazos cruzados? Por supuesto que no. Va a utilizar todititititititas sus armas a su disposición. Y una de ellas es esta ramera. Utilizará todo el poder de influencia de esta ramera para provocar un pecado abominable, abominable dentro del pueblo de Dios. Tiene que ser un pecado tan perverso, pero tan perverso, como para que Dios, en la parte más cruda de la gran tribulación, en la parte más cruda de la gran tribulación, dice el escritor, y se acordó el Señor de la gran ramera, y dijo el Señor, ahora denle en el doble. ¿Sabe cuál es, hermano? Oh, Dios mío, usted no tiene idea cómo nos hemos visto con los brazos, con los ataques, cómo hemos querido proclamar, gritarlo. ¿Sabe cuál pude? Haciendo, investigando todo, ¿sabe qué es lo más abominable, lo vergonzoso, lo que nunca jamás, nunca imaginamos que nuestro pueblo evangélico, que nuestros pastores aquí en San Miguel, porque ya me dijeron que aquí en San Miguel hay, y ahí en Santa Rosa de Lima, y ahí en La Unión, ahí en San Salvador están minados, y en Santana también, nunca imaginamos que pastores que hace 30 años rechazábamos pública y abiertamente cualquier relación con el ocultismo, con el satanismo, que condenábamos abiertamente y públicamente el satanismo, el ocultismo, ahora son los pastores que llevan a sus propias ovejas y las montan en un bus y lo llevan a los secretísimos encuentros a practicar cosas que tienen que ver 100% con el satanismo. Nunca imaginamos que nuestra iglesia iba a llegar tan bajo, tan abominable. Pecado abominable como hacer pacto de silencio. Pecado abominable como sacrificar ovejas, animales, gatos, perros. Pecado es abominable como arrancarle el corazón, como me lo confirmó una pastora del concilio de Rosa de Sarón, que la fue a un encuentro y le venía el corazón vivo, me dijo la pastora, porque estaba brincando todavía, y todos le dieron un cuchillo para apuñalear aquel corazón. ¿Cómo es posible que nuestra iglesia esté cometiendo pecados tan abominables, pero tan abominable, tan horrible, tan espantoso? ¿Cómo cree que el Señor está viendo los cielos? ¿Hasta dónde mi pueblo ha sido seducido para cometer semejantes abominaciones? Miles de pastores llevando a sus ovejitas como corderitos a entregarlo por unos miserables dólares más. Este pecado abominable, porque ya sabemos, tenemos el estudio, ahí lo tenemos. Parte 1 y parte 2 de la verdad oculta detrás de los G12, y acabo de grabar la tercera parte, que se llama cuestionamiento de los encuentros.
Y ahí tenemos la historia, que esto no nació, disculpe señor Castellano, pero esto no nació en usted. Usted sabe perfectamente que esta práctica viene del catolicismo romano, de las entrañas de la gran ramera. Nos ha metido en nuestro pueblo una abominación. Usted, señor de Guatemala, ustedes de Costa Rica, nos han metido esa abominación. Ese es el pecado que nos han metido. ¿No se han fijado ustedes que en solo 8 años la iglesia se ha dividido como nunca antes? Ustedes, aquí hay hermanos líderes de Honduras. Hermanos, ustedes saben lo que está pasando en Honduras. Concilio que ha entrado este movimiento, concilio dividido. Iglesia que entra, iglesia dividida. Familia que entra, familia dividida. Los expertos dicen que en menos de lo que se dividió en 2000 años se rompió en solo 8 años. Asambleas de Dios, iglesias de Dios y todo el resto de los concilios están pasando su peor momento de la historia de división. ¿Será este el pecado abominable por el cual Dios se acordará? ¿Y sabe cómo se da cuenta? Solo fíjense, por favor, no me lo crean a mí. Vean ustedes con sus ojos el testimonio de los que están metidos en los G12. Vean ustedes el testimonio de los que están metidos en el modelo de Jesús. Vean ustedes el testimonio de los que están metidos en los diferentes encuentros, porque son como la serpiente, como el camaleón, se cambian de nombre de acuerdo a la región, pero están haciendo las mismas abominaciones. Solo fíjese en el fruto de ellos. ¿Cuál es el fruto? Usted conoció a aquella familia linda que alababa al Señor. Ahora que viene del encuentro, viene hablando supuesta experiencia nunca antes vista. Pero el fruto que ve en ellos, soberbia, blasfemia. Y además, no quieren volver a saber absolutamente nada de la venida de Cristo. Y se acordó Jehová. Es que tiene que ser así. El pecado más abominable, como en este encuentro. Esta foto es de un encuentro. Que la encontramos de un encuentro en África. Aquí estamos viendo en ese encuentro, supuestamente es lo que están dando testimonio, que está saliendo fuego de la boca de la persona en los encuentros, y ellos están hablando que es fuego del Espíritu Santo. Recuerden que el falso profeta lanzará fuego por su boca también. O lanzará o hará encender fuego. Esta es una experiencia de los encuentros. También me dijo, las aguas que has visto desde sedenta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer, terrible. En Nicaragua hay un dicho que dice así: el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Creo que aquí es donde vale la pena tocar esta perfecta final. ¿Sobre qué clase de pecado van a cometer esta gran ramera? En los días antes de la venida del Señor, para que en medio de la gran tribulación el Señor se acuerde de ella y ordena darle el doble de su propia medicina. Esta gran ramera ha sido criminal, calumniadora, típica de una ramera. Pero el último pecado que ella ha de cometer ante el rapto será muy abominable. Ella siempre ha sido traidora y ahora sus propios amantes se voltearán contra ella y le traerán su ruina total. Sus propios amantes, los mismos europeos, la misma Unión Europea, los mismos líderes de la bestia, aquellos que se embriagan con vino, su fornicación. Todo en la ley permisiva Dios hace que se volteen. Y sus mismos amantes
Dicen que no hay peor humillación para un soberbio que sus propios amigos sean quien lo traicionen. Terrible va a ser para esta ramera, sus propios amantes. ¡Qué humillación! Como dice el dicho, el que le hace un favor al diablo con llevárselo le paga. O otro dicho que dice, mal paga el diablo a quien bien le hace. Todos los predicadores que hoy en día están alineándose al ecumenismo, podríamos decir que son predicadores prostitutos. Muchos de los hoy llamados apóstoles y profetas, en el que en principio fueron hombres de Dios, ellos fueron siervos vírgenes en el Señor, hasta que fueron a un congreso apostólico, o asistieron a Colombia para recibir el nuevo espíritu de la visión, o asistieron a un evento ecuménico, o fueron envueltos en la teología del reemplazo conocido como el reino ahora. Ahí dejaron de ser vírgenes. ¿Recuerda usted aquel amigo pastor humilde? Para darles una idea, recuerden al de Santa Rosa, los que son apóstoles y profetas aquí. Recuerden a ese muchacho de Santa Rosa, hasta que fue llevado a un encuentro. ¿Cómo regresó de allá? Ya no era virgen. Había perdido su pureza. Había perdido su virginidad. ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos hombres? Sin lugar a dudas, las nuevas corrientes doctrinales que se han infiltrado en los últimos años vienen bien relacionadas con la gran ramera. Constantemente escuchamos a los líderes de estas nuevas corrientes referirse al líder del Vaticano como con suma reverencia. Todas supuestas nuevas corrientes tienen su origen en los líderes de los siglos pasados del Vaticano, como la famosa teología del reino ahora, cuya raíz se encuentra en San Agustín de Hispona. ¿Será el G12 el toque final de ese pecado abominable ante esta gran ramera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el fruto del G12 en los primeros 9 años? ¿Quién ha promocionado para que en este momento esté en todititito el mundo en solo 8 años? ¿Quién ha financiado todo eso? ¿Cómo es posible que en solo 8 años se hayan corrompido o hayan corrompido a gran parte de nuestros concilios? Hay concilios como la Iglesia de Dios que están a punto de dejar de existir ante la gran contaminación de estas herejías del G12. Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Movimiento Misionero Mundial, están pasando gravísimos problemas. Miles de nuestras almas se están embriagando de la borrachera de la gran ramera. Miles de santos se han corrompido. Y si hay algo que Dios no soporta, es que le toquen a sus hijos. Yo quiero pedirles que se pongan de pie en estos momentos. Si este pecado abominable por el cual viene a la memoria el Señor en la gran tribulación es, que ya lo hemos discutido sin la más mínima duda, estas abominaciones terribles, diabólicas, a ello le agregamos toda esta corriente apostólica o restauración apostólica y todos estos falsos profetas soberbios, AVCA presenta.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero esto tan solo es el principio de dolores. Una cantidad de falsos profetas, falsos cristos, porque ellos saben que el rapto está a la puerta, pero ellos saben que no pueden evitar el rapto. Como no pueden evitar el rapto de la iglesia, entonces lanzan apostasía para evitar que los hermanos se vayan. Pastores, siervos del Señor, hombres de Dios que están aquí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, manténganse firmes y fieles en sus convicciones. Oremos, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por habernos permitido esta conferencia todo este día, Señor. Bendice a cada siervo, a cada pastor, a cada hombre que va de regreso a su iglesia, Señor. Bendice a los de Santa Ana, a los de Honduras, a todos los que han venido de San Salvador y de los diferentes pueblos del Oriente. Guárdalos, protégelos, en el santo nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. AVCA presenta. Que se levantará nación contra nación. Solo es el principio de dolores.
Abca presentó.